cerrado con llave. He cerrado con llave ya, sí, está todo listo. Bueno, pues venga, vamos para allá. Es importante hoy comprar provisiones porque estamos a dos velas, no tenemos nada y además tenemos que trabajar un poquito para subir los vídeos y tal. Claro, esa es otra, que como tampoco hay ni cafeterías ni bares, solo hay hoteles abandonados, no tenemos wifi y necesitamos wifi porque tenemos que subir los vídeos. Entonces la única opción que vemos es irnos a la isla. Es decir, para ir al supermercado tenemos que coger un barco e ir a esa isla de ahí. Mira, ese barco de que veis ahí al fondo. Ese es el que tenemos que coger. ¿Llevas tú mis gafas? La llevo yo en la cabeza, la llevo yo en la cabeza. Ahora sale el sol para engañar. Para decir, venga, habéis tomado una mala decisión. Coged la bici. Pero luego yo me lo conozco esto, que pasa como ayer, que hace un parón al mediodía y luego vuelve el viento horrible. Pues ya estamos aquí en Estínica, parece un pueblo pequeñito. Esto es Estínica. Bueno, vamos a ver qué tal. Hemos llegado a Estínica y está todo cerrado. Todo, o sea, el bar donde queríamos comprar comida está cerrado, aquí está... No, no hay nadie por la calle, ya veis, no hay nadie. Entonces nos hemos encontrado un señor y le hemos explicado que queríamos comprar y que si sabía algún sitio donde había un market. Nos ha dicho que le acompañemos hasta aquí, hasta la entrada de Estínica y que esperemos aquí. Igual nos saca algo de comida, no, no sé, no sé. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Ayer nos tocó la lotería, se puede decir. Sí. Aparece un señor y nos da la llave de un apartamento con luz, gas, cocina, dormitorio, electricidad, balcón, vistas al mar. Nos hace una comida, una ducha calentita, ducha con agua caliente. O sea, es que de verdad que en Croacia, no sé cómo será por el interior, pero por la costa hay un súper cada, no sé, 150, 200 kilómetros. Lo bueno que ahora a 30 kilómetros tenemos un siguiente supermercado, sí, que no garantiza que está abierto porque aquí está todo cerrado. Todo. Aquí fuera, bueno, aquí veis el apartamento donde hemos estado, una maravilla, con nuestro lavabo. Y aquí fuera, pues, les hemos dado para que se den un poquito las bicis. Ahí tenemos una. Ya habéis visto que esto es pueblo fantasma, ¿eh? Aquí no hay nadie. Así que nos vamos a poner ya en acción. ¡Hala, patuto! ¡Mira el chile! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Energy! ¡Mucho energy! ¡No! Nosotros debemos partir desde que el tiempo no sabemos. ¡Gracias mille! Ha sido un placer conoceros. Muy contento de conocerte. Gracias por lo nuevo. Nos despedimos de Estínica, donde nuevamente hemos tenido otra historieta que contar, una aventurilla. Pues nada más salir, ha empezado a llover. De momento se puede aguantar y tenemos una subida, porque todos los pueblos de aquí de Croacia costeros están en la costa a pie de playa, pero como esto es tan rocoso y tan montañoso, para llegar a la carretera general tienes que pegarte una subida bastante interesante. Cruzan, de repente te encuentras en un lugar.
chaparrón como ese que hay ahí. De repente por ahí está despejado, te pega el sol, hace frío, llueve. Bueno, pero eso no es solo de Croacia, eso es en todos lados. Sí, pero aquí estamos nosotros, no estamos en todos lados. Cariño, ¿los guantes de moto no, por favor? A ver, es que ya son impermeables, ¿para qué quiero otro? Estos son impermeables. Pero vamos a hacer, me parece que va a hacer galletas. Ojalá fuera hacer galletas. Ojalá. No voy a poder cambiar. ¿Pero tú te crees que se puede ir a dar la vuelta al mundo con una señorita que tiene unos guantes más grandes que ella? Bueno, después de 30 kilómetros hemos conseguido, de la lluvia y el viento y el frío, hemos conseguido llegar a Apartment Rooms Plus Market, Bikers Friendly, o sea que en principio somos colegas. Bueno, el súper de la costa de Croacia es este de aquí. No sé si lo veis, pero está más vacío que mi estómago. Ay, vamos a seguir. Hay un súper a unos 3 kilómetros. ¿Sabes el miedo que me da? Es que esté cerrado ese. Como esté cerrado ese, el estamos. El próximo está a ciento y pico. Estamos chungos. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos. Bueno, aquí veis una gasolinera típica de Croacia. ¡Jo, jo, jo! ¡Un supermercado abierto! ¡En mi vida había tenido tanta ilusión por ver el supermercado! ¡Oh, señor! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¿Me están cerrando? No, cerraron las dos. Hemos arrasado, hemos comprado al por mayor en este supermercado. Ya te digo. Vamos a ir cargaditos ahora, Pero ya. Tengo ilusión, verdadera ilusión por comer. Esto no me había pasado nunca. Mierda. Vamos a irnos. Nos hemos puesto hasta el Kiko. Buah. ¡Qué maravilla! Vaya ahora, homenaje, nos hemos despegado. El problema es que ahora la bici pesa bastante más, ¿sí? Bueno, pero que no quites la baila. Bueno. He encontrado un sitio para dormir brutal, brutal. Y ahora Blanca cuando lo vea. Tiene hasta minigolf. Y os presento nuestra nueva casa. ¡Tachán! ¿Por qué he elegido esta que es nuestra nueva casa? No se ve desde ninguna parte, ¿no? No se ve desde ninguna parte. Bueno, voy a vistas. Las vistas al mar, que ya sabes que me gusta tener detalles contigo, porque soy romántico. Sí. Pero espérate, deja la bici aquí, te quiero enseñar lo mejor. Espera, lo que tenemos aquí. ¡Oh! Un enchufe. ¿Wifi también? No, wifi no hay, pero hay un enchufe ahí. Pero espérate, vente, vente, que esto es buenísimo. Espérate, ven. ¡Oh, la mano! Aquí lo vamos, nen. Aquí lo vamos, están un poco hechos polvo, pero oye, son las vamos. Un poquito de sombrero, ¿te crees? O no, pero comida tendremos. Es curioso porque es como que lo hemos peleado al súper. Aunque sea una tontería, pero oye, que nos ha hecho. La señora del súper no tenía ni idea de lo contentos que estábamos. Os dejamos que sintáis y oigáis y veáis este maravilloso paisaje que hoy son las vistas de nuestro nuevo hogar.